sector terciario o de servicios. Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, como por ejemplo tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación y los servicios profesionales y del gobierno. Es indispensable aclarar que el sector primario y el secundario producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo puesto que no produce bienes tangibles, pero sin embargo contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. Turismo. En los últimos años, el turismo ha adquirido una especial relevancia como motor de desarrollo económico. La tasa de crecimiento del turismo en el país es 4 veces mayor que la del promedio mundial, lo que demuestra el buen momento del sector, además de ser un eje clave en la generación de empleos. La amabilidad, calidez y pasión de los colombianos por la vida son cualidades que encontrará el turista en todas las latitudes del territorio nacional. Máscaras, penachos, maquillaje, música, bailes, personajes y alegría componen entre muchos otros elementos las fiestas tradicionales colombianas. En 2019 Colombia recibió 3,9 millones de turistas, lo que representa 6.6 mil millones de dólares de ingresos, como le informó la Organización Mundial del Turismo este año. Eso equivale al 2.1% del Producto Interno Bruto. Esta cifra supera los ingresos combinados de las exportaciones de flores, café y banano. El sector del turismo ha aportado de manera significativa el crecimiento económico colombiano durante los últimos años. Intercambio y distribución. Comercio. El comercio consiste en el intercambio de productos entre distintas regiones de un país. Entre distintos países, el comercio y el transporte sirven a la economía de un país para realizar la función social de poner las materias primas y los productos semimanufacturados o acabados al alcance del consumidor. La actividad comercial, propiamente dicha, resulta importante en cualquier sociedad y tiene su forma de expresión en el mercado. Transporte y desarrollo. El papel actual de los sistemas de transportes es clave en el desarrollo económico, social, cultural y político de nuestras sociedades y con una alta incidencia en el medio natural y humano. Los transportes desempeñan un papel esencial en la vida moderna. La eficiencia de un sistema de transportes es un índice de desarrollo económico de un país. Igual que el comercio, el transporte es indispensable para la modernización del país y la superación de cuellos de botella en el desarrollo. Por esta razón se requiere de un transporte ágil y eficiente. En el caso de los productos agrícolas y de la industria de alimentos, los cuales por su carácter perecedero deben llegar prontamente a los centros de consumo, lo mismo que los pasajeros quienes requieren de transporte de calidad y seguro para ubicarse en sus destinos. El transporte lleva a cabo unas funciones que son múltiples y complejas, entre las cuales se destacan las geográficas, ecológicas, políticas y estratégicas, social y de calidad de vida y las funciones económicas. En las últimas décadas del siglo XIX y durante el siglo XX, las perturbaciones del medio ambiente motivadas tanto por el transporte como otras actividades se han hecho cuantitativamente muy importantes y cualitativamente muy peligrosas, adquiriendo una extensión que afecta a áreas muy extensas del planeta. Modo ductos. El sistema de transporte por ductos en Colombia se tipifica en 3 grandes operaciones: transporte de hidrocarburos y sus derivados, acueductos y gasoductos, como el gas natural. El modo de transporte por ductos del hidrocarburo y sus derivados está atendido por Ecopetrol y específicamente por la unidad BIT, Vicepresidencia y de Transporte. Modo férreo. El terreno irregular de Colombia obliga a que la construcción de carreteras y vías de tren sean muy costosas. Colombia cuenta con aproximadamente 3.154 kilómetros de vías férreas de trocha angosta,
los cuales 1.915 kilómetros, o sea el 60%, son corredores activos. Los restantes 1.239 kilómetros, o sea el 40%, están fuera de funcionamiento. Del total de corredores activos, 1.665 kilómetros son operados comercialmente en la actualidad. Modo aéreo. El transporte aéreo se desarrolla ante la necesidad de desplazamiento masivo y rápido de las personas en razón al desarrollo de las actividades desempeñadas, la comercialización de los productos agrícolas e industriales, y salvamento de los obstáculos topográficos, de tiempo y distancia que esto implica. Modo marítimo. En Colombia los puertos han sufrido diferentes procesos, especialmente de tipo administrativo. La empresa Puertos de Colombia, de tipo centralista, que en un principio fue exitosa, terminó con un despilfarro enorme y crisis administrativa financiera. Hoy los puertos han recobrado su capacidad de operación, gracias a las sociedades portuarias regionales. Fluvial. Privadas, en las que uno o más propietarios de vehículos se dedican a su explotación, con permiso de la autoridad respectiva a fin de obtener un rendimiento de capital. Mixtas, conformadas con capital privado y aportes del gobierno nacional. Cooperativas, empresas conformadas mediante el aporte de acciones y administradas por los socios, con el fin de obtener un bienestar común. Para el transporte de pasajeros existen algunas con el carácter de cooperativas. Cabotaje. Es la navegación y tráfico marítimo a lo largo de la costa, especialmente entre los puertos de un mismo país. Forma parte del transporte acuático y se rige por las normas y procedimientos de transporte marítimo. El puerto de Buenaventura atiende transporte de cabotaje, el cual constituye el epicentro de la actividad económica del Pacífico. Por él se efectúa el 91% del movimiento total de cabotaje de todo el litoral pacífico, donde se acopian las maderas con destino al consumo interno del país, la producción agrícola y la pesquera. O terrestre automotor de pasajeros. Transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros, tanto el urbano como el intermunicipal de carretera, se presta por medio de empresas comerciales, habilitadas legalmente por las autoridades competentes, el Ministerio de Transporte y las alcaldías, con vehículos tipo bus, buseta, microbús, taxi y mixtos de carga y de pasajeros. Transporte masivo de pasajeros. Transmilenio. Desde el 18 de diciembre del año 2000, la Alcaldía Mayor de Bogotá con la empresa distrital de transporte del tercer milenio, Transmilenio S.A., inició la prestación del nuevo servicio de transporte público masivo para la ciudad de Bogotá, cuya infraestructura, vías y estaciones se desarrolla con recursos públicos y la administración, planificación y organización del sistema la hace una empresa pública, Transmilenio S.A. Los vehículos son propiedad privada, el recaudo lo hace igualmente una empresa privada, Recaudo Bogotá. Para todas las fases de Transmilenio y el SIP, el Distrito de Bogotá recibe parte de las utilidades con las que debe mantener la infraestructura del sistema. El 90% de los ingresos es para las empresas operadoras, el 5% para la empresa que se encarga del recaudo y el 5% para la ciudad de Bogotá. El distrito cubre los gastos en mantenimiento de losas, estaciones e infraestructura en general, y los operadores se encargan del mantenimiento, reparación, lavado y operación de buses, contratación de conductores y compra de flota. Metro de Medellín. El Metro de Medellín es el nombre dado al sistema de transporte masivo tipo metro que sirve directamente a la ciudad de Medellín y a sus municipios aledaños, como Envigado, Sabaneta, Itagüí, Bello y La Estrella, e indirectamente a los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana y Caldas. El Metro de Medellín fue el primer sistema de transporte masivo moderno en Colombia. Inició su construcción el 30 de abril de 1985 y fue inaugurado el 30 de noviembre de 1995. Está compuesto por dos líneas férreas de servicio comercial y una línea férrea de enlace, como una longitud total de 34,5 kilómetros y 28 estaciones en operación, 8 de ellas con integración y todas adaptadas para facilitar el ingreso a personas de movilidad reducida. Adicional al sistema férreo, la red de transporte masivo cuenta con 5 líneas de teleféricos denominadas metrocables, una línea tranviaria tipo Translore
y 3 líneas de autobuses de tránsito rápido, en conjunto con el CIT y con el programa en cicla del área metropolitana, conforman el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. Más de 1 millón de personas se movilizaron diariamente en el sistema metro. Transporte terrestre automotor de carga. Las empresas de transporte de carga por carretera, de una muestra de 294 empresas, el 62% tiene vida jurídica como sociedad limitada, el 20% empresas cooperativas y el 17% como sociedades anónimas. Servicios financieros. Servicios financieros son los servicios económicos proporcionados por la industria financiera, que abarca una amplia gama de negocios que administran dinero. Crédito como entidades financieras en Colombia son aquellas instituciones financieras que tienen como función la captación de moneda legal del público como consumidor financiero. Educación. En Colombia, la educación, el sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, primaria 5 grados y secundaria 4 grados, la educación media 2 grados y culmina con el título de bachiller, y la educación superior y la educación para el trabajo y el talento humano. En Colombia, casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar. El 18% de los niños de primaria abandonan la escuela. El 30% de los niños del campo desertan. Cada 100 matriculados en primer grado, solo 33 terminan la secundaria. Solo el 17% de los jóvenes en edad de estudiar entra en la educación superior. Solo el 9% de los matriculados proviene de los estratos 1 y 2, mientras que el 52% de los universitarios pertenece a una familia de estrato 5. El promedio de años de educación de la población mayor de 15 años en Colombia es igual a la que tenían los países desarrollados en 1970. La educación primaria, secundaria y universitaria son vitales para el crecimiento, la equidad y el progreso económico del país, siendo variables primordiales que explican el desarrollo sostenible y eficiente de una nación. Otro factor importante es el desempleo. El desempleo puede afectar la oferta y la demanda del mercado. Los sectores con mayor demanda laboral son comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y personales, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas tienen el 62,5% de la población ocupada. Las principales causas del desempleo son la recesión registrada en varios países del mundo, el clima existente en el país para la inversión, un marcado proceso de desindustrialización del país, apertura económica indiscriminada, caída del sector de la construcción, que fue base del desarrollo en las últimas décadas, y aumento de la población económicamente activa. Las causas del desempleo pueden ser de carácter coyuntural o de carácter estructural. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.